Muchas gracias y mucha atención, que un grave hecho de orden público afecta al departamento del Valle del Cauca. Miguel Ángel Palta tiene la información. Buenas tardes, Miguel, adelante, ¿de qué se trata? Así es, mucha atención, que las autoridades están intentando verificar una información que llega desde la zona rural de Buenaventura, específicamente del Naya, donde 12 personas habrían muerto en medio de enfrentamientos de grupos armados ilegales. Una de las hipótesis es que pueda ser un enfrentamiento entre estas estructuras que tienen injerencia en este lugar, que es el Frente Jaime Martínez y el ELN. Se adelanta un consejo de seguridad en el distrito de Buenaventura para identificar si esta información es verídica. La información preliminar que nos han entregado es que posiblemente han habido 12 muertos en el Naya, sector de la Sagrada Familia, pero esta información se verificará por 6CR que ingresará hasta este punto y poder definir qué es lo que ha sucedido. De verificarse esta información, una comisión del CTI, acompañados de la Defensoría del Pueblo, estarían desplazándose a esa zona, específicamente al sector de Santa María, donde habría ocurrido esta masacre. Muy buenas tardes.